voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Decimos al ingeniero Marcos Amarripa González, director del CCL Aguna, que nos va a hablar precisamente de este tema. Marco, gracias por estar con nosotros en Contextos y por permitirnos entender el subejercicio del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, que es importante tanto en Coahuila como en Durango. En Coahuila solo se han gastado 6.7% y en Durango el 0.3%. ¿Qué pasa con esto, Marco? ¿No hay plan, no hay un objetivo? ¿Por qué no se invierte el fondo? Sí, así es, Marcela, buenos días, gracias por la invitación. Precisamente es donde se deriva la crítica de por qué tan pocos recursos han sido utilizados, viendo obviamente que a nivel nacional han repuntado en lo que va de 2017 los delitos de alto impacto. Consideramos que es muy provechoso también que el Sistema Nacional de Seguridad Pública haya puesto en marcha este mecanismo de evaluación y transparencia en materia de seguridad. Mucho hemos cuestionado la gran opacidad sobre la ejecución de recursos y el posible desvío de fondos en seguridad, y que esto por ahí pudiera considerarse un acierto del Consejo Nacional de Seguridad Pública en incluir en este proceso de construcción a varias organizaciones de la sociedad civil. En las cifras, creo que sí es obviamente cuestionable tanto lo que pasa, pues obviamente a nivel nacional, pero en lo que nos compete aquí a Coahuila y Durango, prácticamente hay un muy bajo porcentaje del porcentaje que ha sido pagado, ejercido y devengado, que incluso es algo muy similar al nacional, pero recordemos que ya ha transcurrido casi la mitad del año. Estas cifras son al cierre de mayo de 2017. Entonces, es donde precisamente se deriva gran parte de esta crítica. Analizando esta plataforma, que aprovecho para comentarles que será incluida dentro de los indicadores de la plataforma del Observatorio de La Laguna en el tema de seguridad, puesto que es una información que mes a mes se viene dando, encontramos algunos hallazgos que creo que sí son bastante importantes. Nos llama la curiosidad que de los 10 programas de prioridad nacional, por ejemplo, en Coahuila están totalmente olvidados el tema de prevención del delito, no tiene asignado ningún presupuesto. La búsqueda de personas también está totalmente olvidado, y el sistema penitenciario. En cuanto a Coahuila, por ejemplo, que ha sido de las entidades que ha venido disminuyendo gradualmente su incidencia delictiva hasta 2016, porque en 2017 parece que se ha estancado, no ha crecido, tampoco ha disminuido, pero eso obviamente no es lo que se busca. No podemos olvidar el tema de la prevención. Hemos insistido muchísimo en esa parte, que ha sido como experiencia la solución más efectiva contra la violencia. Es un elemento central que no debe dejarse fuera. Y hoy que se transparenta esta información, que antes había que solicitarla a través de mecanismos de transparencia, podemos darnos cuenta que aquellos programas a los que no se les está dando la prioridad debida. Insisto en el tema de prevención, que tienen que atender las causas que generan el crimen y la violencia. Si no, estamos condenados, perdón, a repetir la misma historia. Del tema penitenciario, lo mismo. Tan solo 3 millones se les están asignando para la acreditación de los penales. Entonces, vemos al menos en el tema de búsqueda de personas, de prevención del delito y el tema penitenciario, temas que son centrales y están siendo dejados de lado, ¿no? Uh-huh. Aquí nos llama la atención también, obviamente, que se le ha destinado un mayor porcentaje a lo que es infraestructura y equipamiento, y después le sigue el desarrollo y certificación. Entonces, creo que al menos esos tres conceptos, esos tres programas que han sido dejados de lado, pueden repercutir, obviamente, en que las comisiones de seguridad que hoy vemos en la entidad operativa de Coahuila y también de Durango, pues puedan afectar seriamente, ¿no? Ajá. Marco, ¿no será precisamente por estos buenos datos,
y lo voy a entrecomillar, porque finalmente, aunque los datos sean positivos, las cifras sean positivas, la percepción va por otro lado, sea la causa por la que se le ha puesto poco interés al ejercicio de esto que está previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, a través de la cual se transfieren estos recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Sí, mira, seguramente sí. Hay ciertos reglamentos para la ejecución y la distribución de estos recursos, pero lo que nosotros nos llama muchísimo la atención, por ejemplo, y ahí también obviamente es cuestionable, por ejemplo, al menos en Coahuila, el programa con mayor eficiencia es el Sistema Nacional de Información. A ese Sistema Nacional de Información se le están destinando 45 millones de pesos. Esto también nos lleva a cuestionar que no hay detalles de este programa o de este concepto, ni de muchos otros. La información no está abierta. Entonces no nos queda muy claro a qué le están destinando 45 millones de pesos que no le están destinando de esa parte a prevención, a sistema penitenciario, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer una solicitud para conocer cuáles son las compras directas, las asignaciones directas, las licitaciones públicas, en donde hemos visto, y alguno lo ha contado la historia, en donde se pueden dar muchos casos de corrupción en la adquisición de equipos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso también obviamente es muy, muy cuestionable. Entiendo también que a las entidades que lleguen al final con un subejercicio se les penaliza, que muchas veces esto resulta contraproducente porque a pesar de que un porcentaje ya está destinado a ciertos programas, al final del año las entidades federativas buscan no caer en este subejercicio y al final pues gastan por gastar, no de la forma adecuada, y también pues eso se puede entender como una mala administración de los recursos públicos. Ajá. Buscamos obviamente que el presupuesto también sea en base a resultados, no necesariamente porque las condiciones han disminuido, necesariamente se le tenga que asignar menos recursos. ¿El presupuesto dado a Coahuila y a Durango varió de 2016 a 2017? Por ejemplo, el de Coahuila solo bajó un 2.9%, prácticamente es el mismo. Durango, ajá, prácticamente es igual, solo que la distribución ahora de los programas se le dio prioridad a algunos otros, en vez de que sentimos sí, nosotros que esté de alguna forma balanceado y que se le destinen a aquellos programas que obviamente sean para nosotros prioridad, ¿no? Ajá. ¿Quién se encarga de la parte operativa y de que los recursos que se han bajado se adjudiquen directamente a cada uno de los programas dentro de los gobiernos estatales? Mira, hay comisiones que supervisan el correcto uso de todos estos recursos. Obviamente son subsidios que hoy prácticamente el que está disponible es el del Fondo de Aportaciones para la Ciudad Pública. En una segunda etapa vendrá lo que es el Fortafet, que también tiene una cantidad importante de recursos. Pero volvemos a lo mismo, Marcela, las mismas autoridades son las encargadas de supervisar de que se ejerzan adecuadamente estos recursos. Sí, Marco, pero déjame interrumpirte. Mismo, ¿no? Déjame interrumpirte porque luego cuando hablamos de autoridades pareciera un ente amorfo y que no tiene cabeza ni tiene nombres y apellidos. En el caso de cada uno de los gobiernos estatales, ¿a quién le toca observar y vigilar y distribuir este recurso? Mira, hay una, al menos aquí está el Fideicomiso también de Seguridad Pública. Es el que también de alguna forma puede evaluar el correcto funcionamiento, la asignación. Muchos han insistido también en que no desapareciera este fideicomiso, también que buscaba de alguna forma transparentar y que se utilizara adecuadamente los fondos tanto de seguridad pública como los de Fortasec. Yo creo que ahí tenemos, aprovechando este mecanismo de evaluación y transparencia que hoy pone en este portal la Secretaría de Gobernación a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, creo que hoy, y por eso la razón de empezar a incluir este tipo de indicadores,
con el ánimo también de, pues, de buscar mayor transparencia y exigirle a los responsables de darle seguimiento al correcto asignación y uso de estos recursos, pues que sean también apegados a lo que está padeciendo cada una de las entidades federativas, porque además, pues, todo esto también falta analizarlo a nivel municipal, que es donde vemos que hay también una gran opacidad y falta de información. Ajá. Si no se ejerce el recurso destinado a esto que tiene que ver con la seguridad, si no se ejerce el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, ¿qué va a pasar con el recurso? Mira, lo que entiendo es que hay algunas penalizaciones y se le destinan menos recursos a la entidad que tenga un subejercicio para el ejercicio fiscal siguiente. No sé qué porcentaje, tendrá que revisar cuál es la situación presupuestaria de cada uno de ellos y ver los reglamentos del uso de estos fondos, pero obviamente aquella entidad que tiene un subejercicio posiblemente tendrá que justificarlo, pero al menos tendrá una penalización. Por eso puede causar estos vicios de que al final no se tenga cómo invertirlo y al final o al cierre del año nada más ejercerlo por ejercerlo en cualquiera de los programas de prioridad nacional. Déjame irme un poco más atrás. Vamos a revisar el tema del PRONAPRED y los recursos, que no fueron pocos, sino fueron bastante generosos en su momento cuando se terminaron los polígonos de violencia a los que se debería de atender. ¿Hay una evaluación a lo ejercido? ¿Hay una evaluación a lo destinado a estos programas? ¿Quién sería el encargado de hacerlo? ¿O son los números los que te hablan de la efectividad del recurso aplicado? Mira, por ponerte un ejemplo más, que nosotros insistimos muchísimo, no hay un monitoreo, no hay una evaluación, nadie supo si realmente fueron efectivos el uso de esos recursos del PRONAPRED, al menos aquí en el municipio, que fue lo que al menos nosotros estuvimos insistiendo mucho, que se nos dijera, a ver, de las clases de esto, las intervenciones de esto, estadísticamente o al menos con datos duros, cuál había sido la evaluación o lo que se haya avanzado. Obviamente no podemos también medirlo en base a indicadores subjetivos, ¿verdad? No podemos decir que la gente salió a las calles y decir que eso es un indicador. Hoy, por ejemplo, nada más en el estado de Coahuila se le está dando un millón de pesos de los 200 casi 50 millones del FAT a seguimiento y evaluación, un millón de pesos más. Te aseguro que ese millón de pesos no va a ser nada suficiente, o seguramente va a ser algo que será pura simulación, porque insisto, ¿quién hace el seguimiento? ¿Quién hace la evaluación? Si lo van a seguir haciendo las mismas instituciones, seguramente van a crecer de objetividad. Aquí yo creo que también valdría la pena que se invitaron para desarrollar este mecanismo de evaluación y transparencia a organizaciones como las que ya mencioné, México Valiva, el Observatorio, Causa Común, etcétera, también sean algunas de las que puedan definir cuál va a ser la evaluación y el seguimiento, porque finalmente si esto, como tú lo mencionas, si hay un subejercicio, si alguien no atiende esto, alguien hace uso mal de los recursos, ¿cuál va a ser la penalización? ¿A quién le va a dar miedo? ¿A quién le va a temer dejar ahí dinero en este fondo? Pues a nadie. Y seguimos, obviamente, contando la misma historia. Yo creo que habrá que aprovechar esta plataforma de transparencia precisamente para exigir que los programas, al menos la prioridad de lo que aquí hoy se publica, mes a mes irle dando seguimiento. Las cifras nada más subieron de abril a mayo. En enero, febrero, marzo quedaron totalmente igual. Hasta abril fue cuando se empezaron a aplicar ya ciertos recursos a los programas de infraestructura y equipamiento, por ejemplo, y a este sistema de información. Hay mucho, creo que, por hacer, y obviamente el que incluyamos esto en el observatorio también nos va a dar de alguna forma una perspectiva de ir señalando aquellos programas que todavía no han ejercido y pagado correctamente estos recursos, ¿no?
Marco, buenos días. Cuauhtémoc Sada se comunica y te pide que digas nombres, qué directores o secretarios deben aplicar esos recursos. No lo sé, Juan, no sé quién esté a cargo de estas secretarías, de estos comités que deben supervisar. Este mecanismo es prácticamente reciente. Pondré a investigar cuáles son las reglas, me interesa saber cuáles son las penalizaciones y también quién está a cargo del programa de seguimiento y evaluación, que lo tienen todas las entidades federativas y también deben de ser transparentes, pero qué tan transparentes no lo sé, qué tan difícil será saber a quién le van a asignar seguimiento y evaluación, no lo sé. De hecho, Noticieros Gren buscó ayer precisamente a quiénes son los responsables. En el caso de Durango, bueno, es el secretario de Seguridad Pública del Estado que estará con nosotros el día de mañana. Y en el caso de Coahuila, eso corresponde a la Secretaría de Gobierno directamente. Entonces, también estamos buscando a Víctor Zamora para que hable al respecto. Ajá. Pues, también ahí difiere, porque debería de ser un criterio homologado. Porque a una entidad se le corresponde a un secretario de Seguridad Pública, porque a otro a un secretario de Gobierno. Ahí, desde ahí ya tenemos creo que un problema. Ajá. Oye, como si no necesitáramos desarrollo, profesionalización y certificación policial, como si no necesitáramos que el Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública se fortaleciera, como si no necesitáramos tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo para la operación policial, como si no necesitáramos la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal, el fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto, el fortalecimiento del sistema penitenciario y de ejecución de medidas para adolescentes, en fin, como si no necesitáramos todo esto y el dinero guardado. Bueno, no, pues, y además dependemos en un 80% del financiamiento de la aportación federal. Únicamente el Estado pone el 20%. Bien. Así de grave. Y así dependemos tanto del gobierno federal. Así es. Pues Marco, gracias por estar con nosotros y por poner el tema aquí en la mesa, que es un tema relevante. Al contrario, muchísimas gracias por su invitación. Hasta luego, gracias. Hasta luego.